Santiago Pol es uno de los artistas visuales más reconocidos de Venezuela. Su labor en el campo de las artes ha sido premiada a nivel internacional. Nace en Barcelona, España, en 1945 y emigra a Venezuela en 1954. Mi nombre es Santiago Pol. Mis especialidades creo que combinan tres diferentes maneras de atacar la imagen. Uno es como diseñador gráfico, del cual ya el país entero me conoce. Otro es como profesor de una universidad experimental, la Universidad Nacional Experimental de Yaracuy, en la cual hago las veces de decano, que en términos de las universidades experimentales se denomina coordinador. Además de ser fundador de esa carrera, y haber ideado una cuestión especial, hoy en día la tercera especialidad que tengo es que puedo hacer una cosa que toda la vida he querido hacer, que me ha perseguido de una manera insistente, como es el pintar, el hacer arte, ya no con el fin utilitario del diseño. Esas tres cosas es lo que actualmente ejerzo. Yo entro en la Escuela de Artes Plásticas de una manera muy curiosa, porque originalmente mi familia tenía destinado para mí. Hay que recordar que yo vengo de una etapa de la vida en la sociedad en la cual la familia determinaba mucho los gustos y necesidades de sus miembros. Pues a mí el destino que me tenían no era el de pintor, era realmente el de un técnico que se especializara en alguna habilidad manual, técnica media, por decirlo así. No era una aspiración ni siquiera universitaria, era una aspiración absolutamente de tratar de resolver de alguna manera el futuro, en este caso se supone mi futuro. En la escuela pues tuve por una parte un encuentro con la política, un encuentro con el arte y un tercer encuentro que no puedo obviarlo porque ha sido muy importante en mi vida, que es el amor. Esas tres cosas, política, arte y amor, de alguna manera han en algunos momentos de la vida han funcionado como una trenza de pelo muy bien hilvanada. Este es el momento de hablar en la Escuela de Artes Plásticas de lo quienes fueron mis influencias notables, ¿no? Tener como maestros a Lirio Rodríguez, a Jacobo Borges, a Régulo Pérez, a Pedro Briceño, tener de maestros a Rafael Ramón González. Fue realmente una experiencia que de alguna manera la historia del arte venezolano ha demostrado que eran excelentes maestros. Allí ocurre, estando en la Escuela de Artes Plásticas y habiendo cumplido apenas 2 años de formación académica, yo tuve que dejar de estudiar para ponerme a productar, en la producción, y el azar o la felicidad, no sé cuál de los dos, hizo que yo fuera a trabajar a una imprenta. Concretamente era la Litografía Barça y quedaba en un extremo este de la ciudad, en Boleíta. En la Litografía Barça yo aprendí la práctica real del color, porque la que me habían enseñado en la Escuela de Artes Plásticas lamentablemente era inaplicable, porque las herramientas y materiales y productos que tenía para realizar eso que se llamaba, por ejemplo, un círculo cromático, era absolutamente imposible hacerlo con las pinturas que se surtían en el mercado y que teníamos acceso nosotros. Un grupo de egresados y estudiantes todavía activos de la Escuela de Artes Plásticas fundaron un grupo de artistas jóvenes que se llamó el Círculo Pez Dorado. Eso vino a llenar una necesidad por la sencilla razón de que en Venezuela la mayoría de las manifestaciones estéticas estaban dominadas por personas ya adultas o con mucha experiencia o con muchos caminos andados. Y entonces el Pez Dorado salió como una necesidad de proyectar al arte joven de Venezuela en el año 62. Yo apenas se abrió el Pez Dorado, fue realmente el refugio donde yo fui poco a poco acercándome, hasta que a los años terminé como miembro de la Junta Directiva, y así lo sufre durante muchos años, hasta el año 65 yo formé parte pues de esa Junta Directiva del Círculo del Pez Dorado, donde se organizaban exposiciones, se daban charlas,
se producían conciertos pequeños, hasta mini obras de teatro. En fin, era un local de encuentro de los artistas intelectuales y políticos de los principios de los años 60. Estaba en el Diario Nacional trabajando como retocador de fotografía, con aerógrafo. En aquella época no existía el Photoshop y lo hacíamos todo con unas hermosas y sensibles capas de aerógrafo, las cuales después íbamos limpiando detalladamente para lograr los relieves y las profundidades o las oscuridades que hacían falta. Ahí trabajé durante un año y como al año me llamó nuestro gran pintor venezolano, Alejandro Otero, y me dijo: Santiago, ¿te quieres ir a París? Y dije: bueno, claro, claro que me quiero ir a París. Y dice: bueno, la semana que viene te vas, porque hay una beca para ti por COPAR, que es el Instituto de Cooperación Franco-Venezolana, y el INCIBA, Instituto Nacional de Cultura y Bellas Artes, donde entre los dos me daban realmente una proporción verdaderamente baja de dinero. Y tuve, pues, por supuesto, las clásicas y naturales peripecias que tiene un estudiante en París, las cuales no voy a relatarlas porque yo me imagino que aquí todo el mundo debe haber contado las peripecias que vivimos en París. Yo ahí podría tener, pues, un saco de hermosísimas y quizás dolorosísimas experiencias, pero prefiero obviarlas para hablar de las cosas que fueron impactantes. Estudiar en la Escuela de Bellas Artes de París, por ejemplo, fue impactante porque realmente seguían un método de dibujo absolutamente obsoleto, a mi modo de ver. Ellos todavía medían las figuras con plomada, se tenía que trabajar en medios pliegos, con carboncillo, y cuando eras muy audaz, lo tenías que hacer con sanguínea. Y realmente a mí me parecía que aquello era un retroceso, pero de unos más o menos 300 años con respecto a la educación de lo que me habían enseñado a mí en la Escuela de Artes Plásticas de Caracas, donde me había codeado hasta con artistas plásticos que de alguna manera eran contemporáneos. Además, no hay que olvidar que la escuela que yo entro en aquel momento y en esos mismos días visito al gran maestro de la pintura venezolana, el maestro Carlos Cruz Díez, donde era precisamente la antítesis de lo que se enseñaba en la Escuela de Artes Plásticas. Es decir, que yo entraba a estudiar en la Escuela de Beaux-Arts de París, pero como perro que le hubieran echado sal. Realmente me sentía muy incómodo, más aún cuando terminaba esa disciplina dictatorial de la formación estética de un pintor en la escuela. Yo salía a las calles que estaban enfrente de la Escuela de Bellas Artes, la calle de Sena o la misma Rue Napoleón Bonaparte, que es la calle de donde está la entrada principal de la Escuela de Bellas Artes, y me encontraba galerías que exhibían lo que realmente yo sí consideraba que era un aporte en las artes plásticas, arte contemporáneo. Incluso galerías como la Ileana Sonavena exhibía lo último del pop art, tanto europeo como norteamericano. Y ese era un movimiento que ya había transgredido, quizás por su esencia dadaísta, ya había transgredido los parámetros de la formalidad. Entonces, salir de la escuela y encontrarme con galerías que de manera gratuita me mostraban todo eso, a mí me producía una profunda frustración cuando estaba estudiando. Hay una cosa curiosa: cuando yo vengo a Venezuela, la verdad es que venía muy deprimido, porque tuve una decepción amorosa y me tuve que venir más rápido de lo que yo esperaba. Y reflexionando sobre estas cosas, muy deprimido, porque para nadie es agradable abandonar un país de una manera abrupta, contra su voluntad, como yo tuve que hacerlo. Y entonces me dije en el avión, por primera vez tuve claro lo que yo quería hacer en la vida. Yo dije: yo quiero hacer afiches. Y me di para esa labor unos 4 o 5 meses. Estaba en el Consejo Nacional de la Cultura, hoy en día Ministerio Popular de la Cultura, en aquel tiempo era INCIBA, estaba un gran pintor venezolano que hacía afiche, el único que yo conocía que tenía antecedente de afiche, me refiero a Lirio Palacios. Y busqué trabajo con él, me lo dio, y tuve un primer encuentro con el Instituto Nacional de Cultura y Bellas Artes, INCIBA, en el año 68. Estuve trabajando un año ahí, después abandoné, trabajé en una publicidad de varias cosas y tal, y regresé en el año 71, ya para el gobierno de Rafael Caldera, para trabajar en el Departamento de Diseño junto a Lirio Palacios. Sus primeros carteles estuvieron influenciados por el arte abstracto de Víctor Vasarely, para quien trabajó junto al artista cinético Hugo de Marco.
en la realización de obras multiplicables durante su corta estancia como estudiante en París. Le importaban entonces la forma y el color puros. Usaba motivos abstractos, figuras geométricas y colores planos que intervenían en la composición de la imagen junto con la tipografía que informaba del evento. A comienzos de los años 60 vino un cambio en sus planteamientos visuales. Influenciado por el arte pop norteamericano, dibujaba formas simplificadas y sin volumen. Usaba el color en superficies planas y a su vez la sobreponía a las tramas del dibujo. Todo esto reforzaba las características del lenguaje gráfico: síntesis de la forma, color puro, espacio sin relieve o superposición de planos de color y tramas del dibujo, para sugerir la profundidad del espacio plástico. Santiago Pol continuó investigando y creó numerosos carteles para eventos culturales y políticos de Venezuela y el extranjero, en los que siguió definiendo su manera particular de transmitir mensajes. Vinieron después sus conocidas obras hechas de la unión de objetos de contextos distintos para crear imágenes llenas de humor y vinculadas con el tema del cartel, pero de manera sorpresiva. Gracias a una fina y ardua labor artesanal, Santiago Pol elaboraba objetos contradictorios que luego fotografiaba para hacer la imagen de sus carteles. Con este tipo de propuestas, la fotografía tomó importancia en el diseño gráfico venezolano. El cartel de 1978 para el grupo Contradanza es característico de la época. Fue premiado en la Bienal de Varsovia de ese año. Este tipo de imágenes recuerda el arte surrealista europeo de principios del siglo XX. Yo creo que un afiche es indispensable que tenga en general una rapidez para poder observar lo que ahí se interpreta en los contenidos. Que sean ideas sencillas, por tanto. Quizás aplicar aquella norma que el diseño dice que menos es más. Es decir, menos complicado, más capacidad de comunicación, más poder semántico. Es la segunda, es contraste. Si no hay contraste, no hay nada. Es decir, si no vemos, el contraste define la forma y las letras. Si no hay un buen contraste, ahí realmente no va a haber lectura de la imagen. En mi caso, yo le agregaría color. Y además un color muy tomado de nuestra idiosincrasia, un color que venga del trópico, un color que tenga que ver con nuestras maravillosas mezclas que han dado las razas, que han dado ese mestizo que es el venezolano. Entonces para mí es indispensable, para mí en un afiche, el color. Y hay un cuarto elemento que evidentemente está presente en un cartel, que es la letra. La letra yo la entiendo como algo, no como un tejido adiposo, lo entiendo no como una forzada comunicación escrita, la entiendo como un elemento plástico que funcione en la plasticidad de un cartel. Entonces, rapidez, color, contraste y tipografía son elementos que tienen que ser cuidados en un cartel contemporáneo. Sus carteles están a medio camino entre la información clara y precisa y la riqueza y ambigüedad de significados. Incluso, las palabras escritas, además de comunicar los contenidos del cartel, a veces forman parte de la ilustración, del dibujo. La tipografía se integra a la imagen y así, el mensaje escrito trasciende el tiempo del acontecimiento anunciado para convertirse en una idea. También es fundamental destacar que Santiago desarrolló o desarrolla una labor de muchos años en la docencia, ayudando a modelar a varias generaciones de nuevos profesionales de la comunicación visual. El hecho de enseñar a mí me gusta mucho, me atrae mucho. Yo siento que no tengo egoísmo. Yo siento que si no doy más es porque no sé más. Pero todo lo que tengo yo se lo aporto a mis alumnos. Y tengo muchos años en esta labor que he podido siempre combinar de una manera armoniosa el trabajo profesional, bien sea en una empresa como diseñador o individual, y el trabajo como docente. Siempre yo he estado en esas dos vertientes. Y sintiendo además una retribución especial cuando enseñas. Cuando yo enseño formas de composición, por supuesto que aporto una serie de conocimientos que he aprendido, pero a su vez el tener que enseñarlas me obligan a mí
a reflexionar sobre esas formas de una manera diferente. Es decir, una la aprendí para mí y otra tengo que aprenderlo para enseñarlo a terceras personas. Entonces, eso me hace que indague y profundice sobre cosas que siempre son piramidales en la formación y el concepto de lo que es un diseño. Entonces, es una gran retribución que tengo yo cuando los alumnos aportan, evidentemente, a lo que estamos diciendo, sus propios conocimientos, y son muchos, de muchas maneras. Para mí el arte no es crear una respuesta ni una solución, es todo lo contrario. El arte es crear una pregunta y una discusión. El arte no está hecho para resolver, sino precisamente para provocar. El arte está hecho para conmover. Por eso es que ha habido algunos artistas que en el paso de los años no han sido comprendidos, sino muchos años después de muertos, porque su época no los entendió, porque el arte nunca le tuvo que ir prestado a su sociedad, que si lo entendían o no lo entendían, y esa es quizás la diferencia que yo establezco, entre otras, con respecto al diseño. Santiago Pol tiene más de 30 años dedicados al mundo de la imagen gráfica. Su carrera ha transitado fundamentalmente el camino del cartel, especialidad donde ha desarrollado una cuantiosa obra, extrañamente en un país sin una tradición considerable en este formato. Por eso, su trabajo es una referencia inevitable en Venezuela. Aunque muchos otros diseñadores han hecho importantes carteles en el país, Pol ha creado un estilo particular, una forma propia de abordar el lenguaje gráfico. Santiago siempre será percibido como un hombre generoso, que ha contribuido a no pocas causas nobles y participado en innumerables eventos y exposiciones colectivas y propias, que son un aporte a la dignificación del diseño gráfico de nuestra nación.